encantaría estudiar bien esta tecnología de los ancestros. Esta no parece un arma de proyectiles. Así que los ancestros no usaban proyectiles, ¿eh? Espera, no me digas que dispara láseres, como en el Ed Carrier. Exacto. Por lo que se ve, tiene su propia batería y no depende de una fuente de energía externa. Es más, tiene una capacidad alucinante. Podría derribar una montaña. Es casi tan potente como el cañón del Eclipse. Pero ese estaba conectado al reactor del ARC. Esta es autónoma. Los diseños de los ancestros son increíbles. Sí, la verdad es que mola. Pero no deja de ser un arma creada para disparar algo, ¿no? ¿Qué tipo de enemigo les llevó a construir algo semejante? Thank you.
hola. Ahora que nos conocemos más, ¿y si me echas una mano? He ejecutado las simulaciones. Compartir datos no cambiará el resultado. Siempre hablas de probabilidades y simulaciones, pero los seres vivos no funcionamos así. Las ganas de vivir, la determinación, el deseo de proteger a tus seres queridos. Ese es el tipo de cosas que te da un poder inimaginable. ¿Puedes convertir el amor en poder? ¿Tienes datos que corroboren la conversión que propones? No, eso es lo que lo hace tan milagroso. Si de verdad necesitas pruebas, presenciarás ese milagro cuando esto acabe. Ya lo verás. Thank you.
Sonic. Bienvenido. ¿Quieres probar? Si quieres, te dejo una caña. Thank you.
una fuerte relación con las Chaos Emeralds. ¿Has averiguado algo? Estoy intentando encajar las piezas. Los ancestros crearon su tecnología en base a las Chaos Emeralds y se abastecen de su energía. Todos los sistemas de Starfall Islands, incluido el ciberespacio, quedaron casi inactivos sin la energía de las Emeralds. Una vez recuperado el suministro energético, alguien tendría que haber reiniciado los sistemas para reactivarlos. Creo que sé quién fue.